Francisco Domínguez Brito acaba de decir que el próximo candidato del PLD debe ser lo suficientemente fuerte como para estar dispuesto a pedir perdón y excusas. Y esta declaración ha de ser algo que le causa mucho ruido a Danilo Medina. Porque el mismo Danilo Medina, en la forma de interpretar, o más bien expresarse, en torno a la derrota del PLD, deja ver perfectamente que él entiende que no se debió a que el PLD se equivocó en su ejercicio del poder. Recordemos que la primera impresión que se filtró de él fue aquella en la cual él culpaba a los compañeros del partido que no hicieron su trabajo de manera eficiente en cuanto a sacar la gente de sus casas y llevarlas a las urnas. Esa no es la reflexión de una persona que entiende que tiene que pedir perdón. Y yo no sé si Francisco Domínguez Brito está consciente de esto, porque se trata del mismo Francisco Domínguez Brito que consintió en el 2019, cuando se eligió a Gonzalo Castillo, consintió dejar eso así y no echar el pleito. Y para colmo luego pasó a apoyar a Gonzalo. O sea que yo no sé, no me queda claro si él entiende que con estas declaraciones le causa un ruido indeseable a Danilo Medina. Bien pudiera ser que ya él siente que quemó las naves y finalmente, aunque me temo que quizás tarde, decidió cruz y raya con Danilo Medina. Es evidente que el candidato al cual él se refiere es el mismo, el individuo que quemó aquella gorra, y es inteligente cuando dice pedir perdón, porque con esto él está, al ponerse adelante, como se dice en buen dominicano, él está aniquilando la posibilidad de que se le ataque, porque él viene dispuesto a pedir perdón, reconociendo que su partido cometió errores en el ejercicio del poder. Eso es inteligente hacia afuera. Y dentro no puedo criticarlo porque yo mismo quizás he sido el único comentarista en este país que ha dicho Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez tienen que enfrentarse a Danilo Medina. Atento a gónadas, tienen que desafiarlo. Porque ni por las buenas ni con consenso Danilo Medina va a permitir que esos muchachos crezcan. Porque el crecimiento de ellos va en detrimento de ese caudillo. Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito no terminan de entender. Bueno, no puedo ser mezquino. Abel ya lo entendió. Abel comprende que Danilo Medina es un cáncer que hay que extirpar del PLD. Oigan bien, un cáncer que hay que extirpar del PLD. Y de hecho, no se puede culpar a Danilo. Porque cualquier persona en República Dominicana que haya probado las mieles del poder quiere seguir ostentándolo. Pero en el caso de Danilo Medina, lo que le queda del poder es ese remanente en el cual se reconoce como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y también el eterno candidato, porque es el líder. O sea, él está bregando con esa disyuntiva, Danilo Medina. Y más aún cuando él no reconoce que salieron del poder por errores que se cometieron. Si hasta el mismo Charlie Mariotti lo dijo recientemente. Dijo, el PRM está cometiendo errores que cometió el PLD en su momento, pero que esperamos no volver a cometer. Una declaración inteligente de parte de Charlie Mariotti. Así como lo digo que fue una declaración, digamos, totalmente desacertada en tal o cual cosa. Asimismo, cuando escucho que dice algo inteligente, digo, está bien el muchacho. Entonces, hay un punto que aquí nos ha tocado. Y fíjense cómo lo que pasa en el PLD repercute en el PRM. ¿En qué? En el pacto que hicieron Luis Abinader y Danilo Medina. Un pacto que, si bien es cierto, ya se ha filtrado que fue sugerencia del asesor extranjero que contrató Luis Abinader, ya eso se sabe, la primicia se dio acá, en esta plataforma, pero
hay una situación que se dio en el PLD que justificó ese pacto. Y tiene que ver con Abel Martínez. Señores, en el momento que Abel Martínez le deja claro a Danilo Medina que él es una amenaza para su plan internamente con Margarita, una amenaza seria, porque aquí hay algo que no hemos tomado en cuenta. Danilo Medina puede imponer a Margarita, pero esa imposición con éxito, para que sea su palabra o su última palabra, no puede darse con un trauma similar al que se vivió con Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. La precandidatura de Abel Martínez garantizaba ese trauma. Señores, Danilo Medina sabía en su foro interno que no las tenía todas de ganar con Abel. Ahí está la clave que lo lleva entonces a él hacia afuera a buscar ese pacto con Luis Abinader. Quizás lo deseó mentalmente. Y cuando a Danilo Medina lo llamaron y le dijeron que Luis Abinader quería reunirse con él, ya se podrá imaginar usted cómo ese hombre brincó para arriba. Abel Martínez le estaba creando una situación incómoda a Danilo. Todo el mundo internamente en el PLD sabe que si había un elemento que podía amenazar esa posición de liderazgo, era Abel, ni siquiera Francisco Domínguez Brito. Una cosa es que usted compare a ambos candidatos y diga, bueno, mira, Francisco Domínguez Brito es más potable. Pero la realidad es que Abel jugó las fichas mejor. Tuvo más inteligencia, más sagacidad. Entonces, la situación que le creó Abel Martínez a Danilo Medina fue lo que convenció al expresidente de que tenía que sellar ese pacto. Porque créanme, Danilo sabe perfectamente que cualquier persona que llegue del PLD a ser el candidato de dicho partido, lo desplazará a él, oigan bien, lo desplazará a él como el líder. Y luego de perder el poder, lo único que le trae tranquilidad a Danilo Medina es saberse, sentirse presidente del Partido de la Liberación Dominicana y líder indiscutible del mismo. Señores, si algún día nos enteramos de que Danilo Medina entiende que tiene la esperanza de volver a ser presidente, no nos podemos sorprender, porque el poder ha obrado en él de esa manera. También lo ha hecho así en Leonel Fernández, porque no se puede ser mezquino y decir el poder corrompió, somatizó a Danilo, no. El poder también hizo lo mismo con Leonel Fernández. Y quizás en el caso de Leonel hay que ser más severo, porque Leonel es un intelectual. Leonel es un hombre que tiene conciencia histórica. Danilo Medina, si se ha leído 5 libros en su vida, es mucho. Oigan bien, Danilo Medina, repito, si se ha leído 5 libros en su vida, es mucho. Es más, Danilo Medina se puede decir que le tiene miedo, señores, a esto. Le tiene miedo a esto. Ese hombre no sabe lo que es sentarse 2-3 horas de su vida, plácidamente, una madrugada con un café caliente, abrir la ventana y mientras el aire circula en la habitación, tú prendes la luz y esa mezcla de temperatura, el aroma del café, la interacción de tu tacto con las páginas, ese pedazo de carne no sabe lo que es esa experiencia humana. Pero Leonel sí, y eso cuenta mucho. El dominicano subestima esto, es una realidad. El dominicano no sabe que la grandeza del ser humano está aquí, de aquí a la mente y luego a la realidad. El dominicano desconoce eso. Por eso hemos tenido presidentes burros, presidentes que son animales, y no estoy hablando de Hipólito Mejía. No, Danilo Medina entra en ese calificativo. Pero entonces, Leonel, señores, Leonel es un intelectual. Leonel sabe, conoce lo que es la dinámica histórica.
Él sabe perfectamente que a los países, en términos históricos, le conviene la alternabilidad. Él tiene un hijo ahí. El hijo no necesariamente piensa como él en política. Pero cualquier otro joven brillante dominicano puede ser el próximo presidente. La dinámica de la historia. La alternabilidad, señores. Eso es lo que propicia el desarrollo de las naciones. Pero Leonel quiere volver al poder, desconociendo algo que él no ignora. Por eso el juicio tiene que ser más severo de cara a Leonel. En síntesis, señores, Francisco Domínguez Brito dice algo que a Danilo no le interesa escuchar. Que el candidato del PLD tiene que pedir perdón. Danilo no está dispuesto a pedir perdón porque él entiende que él en sus gobiernos no se equivocó. Abel Martínez se la pone difícil internamente a ese mismo Danilo Medina y lo obliga a sellar ese pacto con Luis Abinader. Que pierda el PLD, pero yo sigo siendo el líder. Y por último, no podemos dejar fuera a Leonel Fernández, porque este último, a diferencia de Danilo, sí tiene conciencia histórica y sabe la importancia en la dinámica de un país para su desarrollo del relevo político. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours, o también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours, que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Señores, estamos en Patreon. Toda la gente que quiere que esto siga en pie, que crezca, que mejore, pueden entrar ahora mismo encima de mi dedo. No. Y en la etiqueta que dice gracias antemano, pueden entrar y conocer el abanico de opciones para que hagan sus aportes. Gracias de antemano. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3,000 pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon, ganas 3,000 pesos cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon, ganas 300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon, ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total el solar, 600 metros de construcción, 2 baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a 5 minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Cap Cana, en Green Village de Cap Cana.